has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Sí TV está en ti. Buenos días República Dominicana, buenos días Latinoamérica, buenos días mundo. Bienvenidos a otra emisión más de Noticias CTV y mucho más a través de la señal de CTV. En nombre de este gran equipo, Martín Severino, les da los muy buenos días a otra emisión, otro capítulo, otro día más en el cual nosotros estamos aquí con nuestra responsabilidad de informarles y mantenerlos al tanto de todos y cada uno de los acontecimientos más relevantes que van teniendo lugar en nuestro país y en el gran mundo en el cual nosotros habitamos. Gracias, muchas gracias al Todopoderoso que nos concede después otro día más, otra nueva oportunidad, otra nueva bendición, otro nuevo comienzo, un nuevo despertar en el cual tanto ustedes como nosotros podemos hacer todo lo posible para llegar, ¿no?, a las metas que nos hemos propuesto en nuestros días, en nuestra vida. Gracias, muchas gracias a todos ustedes, amadísimos televidentes, que nos siguen cada mañana y nos prefieren y nos distinguen sobre todo a esta hora de la mañana y nos permiten entrar a ese espacio tranquilo, cómodo, cálido, ahí en su hogar, su dulce hogar, como dicen por ahí, en el cual desde allá hacen ustedes contacto con todos nosotros. Créannos que para nosotros eso nos llena de gozo y placer, así como también nos llena saber que contamos con la anuencia de muchísimos dominicanos que se encuentran en el exterior del país, Estados Unidos, Europa, los que se encuentran también por Asia. A todos ustedes saludos a esta hora de la mañana en este viernes 20 de mayo del año 2022, un mes bueno, que ya pasó de la mitad, mayo se acerca ahí, viene el Día de las Madres, todos esos procesos. Póngase ready, señor director, para que haga su regalito a todas esas madres que usted conoce por ahí. Usted tiene la solvencia para poder hacer, claro, no, como una funda de paleta, señor director. Así no. Señores, miren, como siempre, muchísimos comentarios, muchísimos análisis. Hoy tendremos aquí en Noticias CTV y mucho más. Así que usted no se puede perder todo lo que esta mañana estaremos dándole. Estaremos hablando, ¿no?, del tema eléctrico, de la situación que se vive en el país. Lo que dijo el presidente Luis Abinader en el día de ayer sobre todas estas situaciones. Y estaremos hablando también sobre cómo se sienten las comunidades, qué ha dicho EDESUR sobre esto, qué ha dicho EDENORTE, qué ha dicho EDESTE. Estaremos viendo todo eso hoy aquí en Noticias CTV. Estaremos también viendo las declaraciones que diera el procurador de la PECA, Wilson Camacho, en relación a todo lo que tiene que ver con el caso de la Operación 13. El regidor del PRM que en las pasadas semanas denunció una irregularidad que se quería llevar a cabo ahí en lo que es la alcaldía del Distrito Nacional, pues anunciaba su renuncia del partido, ¿no? Y se separó Mario Sosa. Esas declaraciones las tendremos más adelante y claro, en nuestra entrevista central del día de hoy estaremos conversando con el doctor Isaías Ramos, quien es el presidente del Movimiento Político Frente Cívico y Social. Una importante conversación tendremos con el doctor Isaías esta mañana en Noticias CTV y mucho más. Recordarles a todos ustedes, por supuesto, que justo ahora, óiganme bien, justo ahora, nosotros estamos en vivo a través del canal 38 de Altiz, a través del canal, lo que es el canal 60 de Claro TV, el canal 37 de Blum Telecom, estamos en el 61 de Aster, nuestros amigos en San Francisco de Macorís, en Fantino, por allá,
por toda esa zona, ¿no?, de la provincia de Duarte. Nosotros nos ven a través de Telenor, estamos en Telecable Central, en Exitovisión, en el 61 y en el 38 respectivamente, para todo el Cibao, ¿no?, en CableNet, en el canal 60 y por supuesto en la aplicación WinTV. Y como ustedes vieron en la imagen previa, por supuesto que sí, en nuestras redes sociales, nosotros estamos en vivo justo ahora en todos nuestros perfiles, @CTVRD. Usted no se puede perder ninguna sola de las transmisiones que nosotros hacemos cada mañana en Noticias CTV y mucho más. Gracias por donde sea que ustedes nos estén sintonizando a esta hora de la mañana, ¿no? Y hay que seguir adelante, hay que seguir batallando. Hoy viernes, final de la semana, inicio del fin de semana, no hay motivos para seguir adelante. La calor nos sigue agobiando, sigue atacando, hay que tratar de tomarlo suave, como les dije en estos días, a tomar mucha agua, evitar exponernos de manera continua al sol y tratar de tomarlo con calma, señores. Muchas personas, ¿no?, bajándole la presión, por la señores, está haciendo calor, no es habichuelita, como decía un viejo amigo mío, pero lo que sí es que hay que tratar de relajarse. El gobierno dijo que ya a partir de la próxima semana eso se regularizará. Pero vámonos con el momento más importante de cada mañana aquí en Noticias CTV y mucho más, señor director. La oración del día que nos llega en este viernes 20, ¿no?, reza de la siguiente manera: gracias, amado Dios, por haberme cuidado en la noche. Sé que estás conmigo en este nuevo día. Rodéame con tu gracia y dame la capacidad de liberarme del dolor, de las preocupaciones, y provee en mí la fuerza y la sabiduría que requiero para salir adelante. Ayúdame a alejarme de todo aquello que me hace daño y a atraer situaciones y personas que me llenen de regocijo, ilusión y esperanza. Te suplico que me ayudes a reconciliarme con aquellos a los que les he fallado. Dame un corazón noble para perdonar a aquellos que me fallaron. Permíteme obrar desde el amor, compartir con bondad, vivir guiado por la justicia y dar lo mejor de mí en cada día. Guía mis pasos y los de mi familia en este nuevo día y llévanos por caminos de conquistas, éxito, realización y prosperidad, y que este nuevo día sea de mucha bendición y satisfacción. Y por supuesto, todo eso nosotros lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo estoy confiado, totalmente confiado, de que Dios tiene el control de la República Dominicana. Dios tiene el control de todos aquellos que residen en nuestro país. Y yo estoy totalmente optimista de que las cosas mejorarán, de que todo irá por un mejor camino y de que todo irá avanzando de cara, ¿no?, a todas estas situaciones que nos aquejan y nos afectan como país, como sociedad, como nación, como región, como todo. Todo estará bajo control siempre y cuando tengamos la fe y la esperanza de que así va a suceder. Quiero dedicarle este programa especial al pequeño niño Luis Alberto, ¿no?, que siempre está activo ahí. Se despierta temprano para ir al colegio. Sus padres, doña Lucía y el señor Pedro, ¿no?, Pedro Castro, siempre se mantienen activos. Un saludo para ellos y para el pequeño Luis, que siempre está ahí en contacto con nosotros. Un niño bastante despierto, bastante inteligente y con una energía increíble. Señor director, ¿de dónde es que los muchachos sacan tantas energías? Yo tengo que ir recargado cuando voy a ver a mis sobrinas. Recargado totalmente. Y son tres, ya usted sabe. Ya usted sabe. En días pasados, déjenme hacerle esta anécdota y disculpen. Le llevé unas cuantas paletas de estos surtidos que venden. Paletas, bolones que vienen, venden de todo. Viene de todo ahí. Y ustedes saben que el azúcar dinamiza a los niños. Lo pone chispeante. Y cuando yo le hice entrega a mi sobrina de eso, mi hermana nada más me miró y dijo, me dio una mirada asesina, señor director. Me dijo, como eres tú que las aguanta, tú le traes esa dinamita para que ellas exploten
Con mucha más razón. Señores, miren, ya entrando de lleno en este viernes con lo que son las informaciones, en el día de ayer el presidente Luis Abinader se refirió al tema de la situación de los apagones en la República Dominicana, un malestar que viene gestándose desde hace varias semanas y vamos a estar viendo a profundidad qué es lo que está pasando. Pero antes de entrar con las declaraciones del presidente Luis Abinader y entrar en contexto total, yo sé que usted a esta hora de la mañana está consciente de todos los apagones que hay. Quizás usted esté en su casa echándose fresco, señor director, porque anoche no pudo dormir, va camino a su trabajo, escuchándonos ahí a través del canal 1 de WIN TVO, y usted va diciendo, esto es insoportable, pero vamos a escuchar cómo está la situación en una pequeña historia que les preparamos a todos ustedes sobre la situación de los apagones en la República Dominicana. A un mantenimiento preventivo de algunas plantas, asegura la empresa distribuidora de electricidad del norte, se deben los constantes apagones que se han registrado en las últimas semanas, lo que ha llevado a que en localidades como Moca, Montecristi, Salcedo y Santiago se hayan escenificado algunas protestas. Según los municipios de las referidas localidades, las tandas de apagones superan las 8 horas y los mismos se producen en horas de la noche, lo que contribuye altamente a que delincuentes actúen a sus anchas. De su lado, Edesur ha reportado un déficit de 800 megawatts, producto de la salida de las plantas Jaina Gas y Tabo II, los Mina Quinto, los Mina Séptimo y la unidad 1 de la central termoeléctrica Punta Catalina. En tan solo los primeros 3 días de esta semana se ha perdido más del 69.90% de la energía debido a un déficit de generación, el 29.04% por causa interna de distribución y el 1.06% por transmisión. Ustedes escuchaban ahí, esa es la situación actual según Edesur, según Edeste, según Edenorte, del por qué o cuál es la causa de la situación de los apagones. En el día de ayer, el presidente Luis Abinader se encontraba pues en una actividad sobre una feria o para promover el turismo de familia en la República Dominicana. No, pero antes de entrar a esa actividad, dio importantes informaciones y declaraciones a la prensa donde habló de que las próximas semanas, o más bien en la próxima semana específicamente, se estará resolviendo todo este tema de los apagones con la compra de energía o reservas de energía a lo que son la empresa Central del Este, la Sultana del Este, lo que es Falcondo y a la misma Barrigol. Anunciaron la integración de 250 nuevos megavatios para tratar de contrarrestar toda esta situación que se vive, ¿no? Y que vive todo el país con respecto a todo esto. Pero vamos a escuchar a viva voz del propio presidente de la República, Luis Abinader, sus declaraciones acerca de este tema que nos tiene, más allá de acalorados, bastante preocupados. Miren, hasta hace, vamos a ver, todos los apagones tienen cansado a todo el mundo por muchos años. Ese es uno de los problemas que tiene años, décadas sin resolverse. ¿Es así o no es así? Entonces, nosotros sí tenemos un plan para resolver. Y desde que llegamos nos dimos cuenta de que había no tenían reservas, es decir, que la demanda de energía era prácticamente igual a la capacidad de generación. Hemos agregado en estos 2 años unos 440 megas, 300 de renovables y 140 que empiezan a generar en el día de mañana. Y también en el día de hoy se adjudicaron de una licitación en Manzanillo, que es parte del proyecto de desarrollo económico de Manzanillo, se adjudicaron unos 800 megas de gas natural, que va a tener también un depósito de gas natural para también, de manera estratégica, el país tener ese depósito en el norte, porque todos los depósitos de combustible están en el sur. De esa planta adjudicada de 800 megas, el gobierno no va a tener que poner un centavo y la generación va a ser más económica que la de Punta Catalina. Entonces, en este gobierno, además de esas 440 que he mencionado, de las cuales la última 140 empieza a generar mañana y va a ir disminuyendo el déficit,
se ha licitado, como la que se adjudicó en el día de hoy, 400 megas que entran más en, van a entrar en agosto, y 800 megas a mediano plazo en año y medio, dos años. Estamos hablando que hemos licitado 2.000 megas para añadírselo al sistema energético. Es decir, que de una capacidad de generación de 3.000 megas, este gobierno lo va a llevar a 5.000 megas para tener reserva. Obviamente, estos días han coincidido en que primero ha aumentado la demanda. En relación al tema de la crisis energética, tildó los apagones de odiosos y que son una situación que tiene años sin resolver, ¿no? Al igual que los demás representantes de lo que son de este, de norte, de sur, que culparon a lo que fue la pasada administración por no dejar reservas. Yo considero que más allá de buscar quién es el culpable o señalar que tú no me dejaste energía en la reserva, que todo estaba vacío cuando yo llegué en agosto, que ya el gobierno debe de dejarse de eso y debe de empezar a actuar de la manera que tiene que actuar. Resolver los problemas es la manera correcta de salir adelante. El presidente Abinader, en esa misma intervención donde fue abordado por miembros de la prensa, ¿no?, dijo que en dos años que lleva su gestión aproximadamente, la administración estatal ha agregado 440 megavatios. De estos 440, 300 son de energía renovable y 140 de esos megavatios empezarán a entrar al Sistema Energético Nacional este mismo viernes en pro de mejorar todo lo que tiene que ver con todas estas situaciones. El presidente dijo además que a principio de mayo el nivel de abasto de energía era superior al 95%, y de igualmente ahí mismo habló de que en ninguna gestión se habían hecho planes específicos para solucionar, ¿no?, el tema de la crisis energética. El presidente habló específicamente cuando se encontraba en lo que es esta situación de lo que le comenté, ¿no?, de que va a viajar el presidente. Se encontraba allí en esa reunión que se realizó en la Expoferia 2022 para vacaciones turísticas. El presidente partirá hoy a las 7:05 de la noche por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana hacia lo que es Ginebra, allá en Suiza, y estará llegando a ese país el sábado a las 7 de la mañana, hora de esa nación. Allí sostendrá un encuentro con el director de la OMS, el señor Tedros Adhanom, quien estará participando también en lo que es el foro de lo que tiene que ver con los temas de COVID-19 y demás, donde fue invitado el presidente Abinader para hablar de todo eso. El tema energético, por muchísimos años se ha hablado del pacto energético, se ha hablado por aquí, por allá, de que todo se solucione, y no sé en qué va a llegar todo esto. Ustedes escucharon cómo Edesur y Edenorte plantean que todo esto se debe a mantenimientos que se están realizando, algunas plantas que se encuentran fuera del servicio, y todo esto debe de buscársele solución. Yo creo que no se puede escudar, y si se van a realizar estos trabajos, estos temas de mantenimiento, pues entonces debe de resolverse o debe de informársele a la población que está al grito. De hecho, en el día de ayer en Villafaro, por ahí también por Mendoza y en otras comunidades de Santo Domingo Este, se escenificaron diversas protestas que se unen a las que ya se han estado llevando a cabo tanto en Montecristi como en Santiago, así como también en San Francisco de Macorís, y las mismas continuarán de no encontrársele solución a todo este tema. Sigue el malestar, y si la inflación, oigan bien, si la inflación y la alza de los precios tenía la piña agria, ahora con estos apagones, ¿usted sabe qué pasa, señor director? No hay piña agria. Ahora lo que no hay piña es. Inflación pone la piña agria, pero inflación más apagones, se acabó la piña. Pausa, y en breve volvemos con más de Noticias ITV y mucho más, y la entrevista central del día de hoy con el doctor Isaías Ramos.
híjole, ahora solo me queda chatía. ¡Ey! ¿Y qué plan es que tú tienes? Pila de data prepago Win. Yo tengo internet en mi celular el mes completico por solo 495 pesitos. ¿Y en todas tus apps? Pa' que lo sepa, más data que el... En todas mis apps y en todo mi internet. ¡Dame pila de data Win! ¡Y a mí! ¡Y a mí! El Idopril reconoce la importancia de la salud de los trabajadores dominicanos para el desarrollo de nuestro país. Por esto, hemos entregado al gobierno dominicano un monto de 14 mil millones de pesos de los fondos de la institución, de los cuales 2 mil millones serán destinados a medicamentos e insumos médicos para el manejo del COVID-19 que amenaza la salud y la tranquilidad de toda la población dominicana. Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, protegiendo a nuestros trabajadores. El Ministerio de Agricultura ha trabajado de la mano con los productores para mantener los mercados abastecidos. Por eso, en medio de la pandemia y la crisis internacional, los dominicanos podemos comer de todo, porque encontramos de todo. Y es que gracias al apoyo del presidente Luis Abinader, el campo está sembrado, garantizando que la comida llegue a tu mesa. Gobierno de la República Dominicana, Ministerio de Agricultura. En Win Telecom estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país. Nos sentimos orgullosos de poder colaborar con el Ministerio de Educación para brindarles acceso vía streaming con contenido educativo de calidad a miles de hogares dominicanos sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma Win TVO. Gracias a esta iniciativa, estudiantes y docentes podrán contar con las siguientes facilidades. Transmisión de contenido educativo vía de streaming en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTVO totalmente gratis en la tienda virtual de tu dispositivo favorito a través de Google Play, Amazon, Huawei y Apple. Disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y Win Telecom. Conecta tu vida. 50 años del Banco BH de León. 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país. Que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos. 50 años de tarea constante para apoyar las oportunidades de progreso y los sueños de nuestros clientes.
50 años de valores que se reafirman una y otra vez. 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos. Impulsar el progreso humano, haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco BHD León. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Señores, y ya de regreso con más de Noticias CTV y mucho más, Martín Severino continúa con todos ustedes a través de CTV y todas estas plataformas, ¿no?, televisivas y de redes sociales que nos permiten llegar y cubrir a todo el país y todo el resto del mundo. Gracias, muchas gracias para todos ustedes que desde temprano continúan con nosotros aquí. Es momento de nuestra entrevista central aquí en Noticias CTV y mucho más, ¿no? Y estaremos conversando y le damos desde ya la bienvenida al doctor Isaías Ramos, quien se encuentra con nosotros aquí. Un placer y un honor tenerle aquí para hablar de muchísimos temas tan importantes, ¿no? Política, delincuencia, salud, son muchos temas. Doctor, sí, bienvenido. Así es. Gracias a ti, Martín, por darme la oportunidad de estar aquí en tu programa. De verdad, me siento honrado de que me dé estos minutos para compartir contigo. El placer, sí. El placer es nuestro, doctor. Estamos hablando, señores, y tenemos en nuestra casa al doctor Isaías Ramos. Yo sé que el doctor tiene muchísimos temas de los cuales hablar con nosotros. Pero, doctor, independientemente de todo lo que está sucediendo, de los temas que están sucediendo, hay una situación que actualmente afecta a todos los dominicanos, en especial al dominicano de a pie, que en las últimas semanas se ha visto afectado por numerosos apagones que están manteniendo en intranquilidad, no permiten que muchos dominicanos puedan descansar después de un largo día de trabajo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Mira, Martín, no es lo que está pasando, es lo que ha sucedido durante décadas en nuestro país, cómo nos han saqueado y cómo han destruido nuestro sistema energético. Realmente todo comenzó en el 1997, cuando los, como yo llamo, los antipatriotas entregaron nuestro sistema energético a manos privadas, convirtiendo al país en un ente que no tenía seguridad de los servicios tan esenciales como es el tema energético. República Dominicana hoy cuenta solamente con un cartel de generadores eléctricos
que depende de la voluntad de ellos para darnos energía. Entonces, el gobierno dominicano, el gobierno del cambio, el gobierno que supuestamente iba a cambiar la situación en ese aspecto en el país, lo que ha terminado es entregando toda la generación propia del Estado, lo que le queda, al sector privado. Realmente no entiendo, y lo denuncié recientemente, esta situación de cómo el gobierno entregó ya a Punta Catalina, sin todavía estar la ley del fideicomiso Punta Catalina. Ya él entregó, ya tú ves a Marrancini hablando de este tema como que ya él está dirigiendo Punta Catalina como presidente del comité técnico del fideicomiso Punta Catalina. Entonces, realmente aquí no hay ninguna voluntad de resolverle el problema, sino agudizar el problema energético a la población. ¿Con qué? No hay ningún interés, porque es que fíjate, nosotros hemos desperdiciado casi 20 mil millones de dólares en subsidio a la energía, pero no es lo que la gente entienda, que es un subsidio al pueblo. No, para nada. Es un subsidio que va a mano de los generadores, un dinero que le garantizan a los generadores, porque estos son contratos bajo alianza público-privada, donde el Estado le garantiza por 20, 30 años a aquellos comprarle la energía, y se la compran a unos precios realmente demasiado costosos, porque también la generación, el parque energético del país es un sistema obsoleto. ¿Por qué el desinterés, doctor, de parte de las autoridades de querer resolver toda esta situación? De hecho, en el inicio del programa hablaba de que se habló por muchísimos años de un pacto eléctrico que nunca ha venido a traer beneficios. Sí, pero no fue un pacto, fue una imposición eléctrica, como denunciamos en ese momento. Realmente lo que se quería garantizar con ese pacto, entre comillas, era la privatización del sector y de garantizarle esa cuota, ese status quo a ese grupo de generadores que realmente se han convertido un verdadero parásito, un verdadero saqueadores al pueblo dominicano. Y lamentablemente tenemos una partidocracia que es cómplice de esos sectores, de esa élite. O sea, porque los corruptos y la élite hacen siempre su amarre, su sinergia para destruir al pueblo dominicano. Y lamentablemente es que ellos no sufren esos apagones porque ellos tienen muchísimos sistemas, o en sus sectores no se va la energía. Imagínate un dominicano que sale de las 6 de la mañana de su casa a trabajar, que cuando vuelve a su casa, que lo que quiere es darse un buen baño y descansar, no tiene ni siquiera la oportunidad de encender un abanico porque le negaron el derecho a la energía. Entonces, realmente estamos bajo un sistema que no piensa en el pueblo. Estos políticos dominicanos tradicionales no les interesa resolverle ningún problema al pueblo dominicano. Sin embargo, te puedo decir a ti una cosa, Martín, que tú puedes estar seguro que 3 meses antes de las elecciones van a resolver el problema energético del país, porque ellos entienden que este pueblo es olvidadizo, y como lo han hecho mil veces han engañado al pueblo, ellos pretenden que eso le va a continuar funcionando, doctor, pero se llevarán una gran sorpresa. Doctor, ¿y usted cree que es correcto que desde octubre hacia la fecha se han estado implementando unas alzas considerables a la factura de lo que es la energía o el servicio eléctrico? No corresponde para nada que estos pésimos servicios que se están brindando, amparados o argumentados bajo el hecho de que se están realizando mantenimiento en algunas plantas, siga siendo el pueblo castigado con estas alzas en las facturas, que incluso en esas grandes empresas el alza de la factura eléctrica sobrepasa el millón de pesos. Mira, hay un dato que es importante hablar de ese tema también, de lo que significó Punta Catalina. Punta Catalina fue un monumento a la corrupción y todo eso lo entendemos. Pero Punta Catalina, desde el momento de su inicio hasta la fecha, porque ya entró al mercado como una empresa privada, le ahorró al país más de 2 mil millones de dólares en subsidio.
porque logró dar una energía al precio que realmente debería de llegar al pueblo dominicano, y nosotros nos beneficiamos de eso. Cuando tú hablas de la energía, del precio de la energía, caro, eso quedó en el pacto o en la imposición eléctrica que se hizo, de ese famoso pacto, para que se le siguiera aumentando durante 4 o 6 años al pueblo dominicano la energía. O sea, mantener un sistema energético ineficiente es muy costoso. Nosotros pudimos, con esos 20 mil millones de dólares que nosotros hemos botado en la basura, que se lo hemos dado a ese cartel de generadores eléctricos, nosotros podríamos haber resuelto nuestro problema energético con energía renovable, con la que Dios nos dio, que es la solar, la eólica, y pudiéramos haberle estado vendiendo energía a Haití y supliendo hasta Puerto Rico energía. Sin embargo, hoy no tenemos ni contamos con ningún sistema energético estratégico que dependa realmente del Estado, porque ellos todos lo han regalado a ese sector y son cómplices también de ese despropósito contra el pueblo dominicano. ¿Y qué usted me dice de muchos precandidatos y ya candidatos establecidos en algunos partidos que tuvieron la oportunidad de solucionar esta situación del tema eléctrico y que hoy en día se venden como los grandes salvadores de esta problemática, doctor? ¿Qué es lo que pasa ahí? No, hay que reírse. En primer lugar, hay que reconocer algo. No se ha establecido todavía una propuesta definitiva de ir con una candidatura a enfrentar a esos grupos, y como todavía no ha llegado, pues de todo modo ese no es el problema. El problema principal ha sido la impunidad, porque estas son personas, la mayoría de ellos, que debieron de haber sido investigados por la justicia, y la mayoría de ellos lo más probable hoy estarían cursando en Najayo o en La Victoria, por el daño que le hicieron a este pueblo dominicano y que le han hecho y que pretenden continuar haciéndole a este pueblo. Es realmente chistoso ver a estos pseudos salvadores que pretenden volver a seguir oprimiendo al pueblo. Para los amigos que nos siguen a esta hora de la mañana, estamos conversando con el doctor Isaías Ramos, quien es el presidente del Movimiento Político Cívico y Social, y no una interesantísima conversación hablando de temas importantes y de todo lo demás. Como bien ustedes escucharon, presidente del movimiento Frente Cívico y Social, sí. Una representación total de lo que es una especie de un partido no tradicional y que perteneciera, por decirlo así de cierto modo, a la izquierda que viene en la región haciendo un trabajo efectivo y tomando el control de los gobiernos de países donde hoy gobierna Pedro Sánchez, donde gobierna el mismo Nayib Bukele y donde hay una explosión general de todos estos partidos que no son tradicionalistas y que inició todo este proceso con Lula da Silva en Brasil. Ante toda esta explosión y manifestación de todos estos partidos no tradicionales en la región, ¿qué tiene su movimiento, doctor, que puede traer soluciones a este tema de la energía eléctrica, al tema de la delincuencia y al tema de la misma situación de la Policía Nacional? Mira, nuestro fin es establecer de nuevo el orden institucional y social en este país y hacer justicia, tanto social también como institucional, porque este es un pueblo que tiene hambre y sed de justicia. Y por otro lado, también crear un sistema político, económico y social con igualdad de derechos y oportunidades a cada ciudadano. La verdad es que nosotros tenemos planes para el país de resolver los problemas estructurales y de fondo que afectan a la nación. En el tema energético, nosotros entendemos que con 5 mil millones de dólares tú puedes garantizarle al pueblo dominicano energía diurna, barata, que puede inclusive darle un ahorro al país, no solamente en los combustibles fósiles tradicionales, sino también con el mismo gas licuado de petróleo que se consume en los hogares para cocinar. República Dominicana, Dios nos ha dado sol por
en grandes cantidades. Nosotros podemos generar, establecer un sistema, un parque solar, una granja solar con suficiente energía que le podemos vender inclusive al mercado haitiano y cubrir parte de sus necesidades. También nosotros tenemos planes de, aquí hay lugares para crear parques eólicos con suficiente, que darían suficiente energía para también garantizar una energía nocturna, igual también con los sistemas hidroeléctricos que contamos y otros que se podrían hacer. O sea, nosotros en este país podríamos prácticamente desprendernos de esos combustibles fósiles si hubiera y existiera la voluntad. Pero la voluntad es de seguir saqueando y endeudando al pueblo dominicano, porque si te pones a ver, no es solamente el costo que nosotros pagamos mensualmente por el costo de la energía, sino que también se nos va acumulando una deuda externa que la vamos a terminar de pagar los hijos de nuestros hijos, porque eso tiene una deuda, lo que genere más impuestos. ¿Y quién va a pagar esa deuda? Por lo general la van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces es un sistema completamente injusto. Y realmente el Frente Cívico y Social es un proyecto, más que todo representar un proyecto de nación, donde nosotros podamos establecer, como te dije, el orden, la justicia y la igualdad de oportunidades. Pero sobre todas las cosas, que nosotros como país podamos vivir dignamente en un pueblo, que la gente tenga las verdaderamente, se sienta dignificado. Doctor, para finalizar ya, y muy buena esa explicación que usted da acerca de esto, y lo que me gusta es que su movimiento forma parte de toda esta explosión, como le he dicho, que se ha estado llevando a cabo en la región, toda la región latinoamericana. A 96 días de que el gobierno actual, el partido oficialista, las autoridades actuales que tienen el control de lo que es el gobierno y la nación dominicana, el Estado dominicano, a 96 días, ¿cree usted posible, cree usted viable desde su punto de vista como político, como dominicano, como hombre que quiere una mejor sociedad, un mejor país? ¿Cree usted viable o posible que exista una reelección presidencial, aunque no se ha anunciado? Ya se ha hablado por ahí algunos ministros y algunos legisladores sobre esto. ¿Cree usted posible que sea factible que el presidente Luis Abinader se reelija? Claro, 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 Martín. Mira, yo siempre he dicho que el pueblo vota, pero la élite elige. Ya la élite eligió los dos candidatos que le garantizan su status quo para seguirle robando y saqueando al pueblo dominicano, que esos dos candidatos son los que le han demostrado a ellos esa firmeza de servirle al amo. Esos dos candidatos son uno el gallo Leonel y el otro gallo Abinader. Ellos entienden que nosotros lo que vamos a estar va a ser en los bleachers viendo a esos dos. Inclusive ya ellos están induciendo al pueblo en los programas de opinión y todo, que esos son los que van a estar en la pelea. O sea, ellos no entienden que hay ninguna otra posibilidad, porque ellos siempre hasta ahora han impuesto los candidatos. Pero el pueblo dominicano tiene que estar consciente de que ahora tiene que empoderarse, porque si no, seguiremos siendo víctimas de la maquinación, de la opresión y del engaño de esos grupos. Doctor, muchísimas gracias por haber compartido. Gracias a ti, Martín. Gracias a ti, Martín, por darme la oportunidad. A usted siempre. Muchas bendiciones para ti y los tuyos, y bendiciones para la República Dominicana. Señores, hemos conversado, una interesantísima conversación, porque eso es lo que sostenemos aquí en Noticias ITV y mucho más, con el doctor Isaías Ramos, quien es el presidente del Movimiento Cívico, Frente Cívico y Social. Importantes temas, ustedes lo vieron ahí. El doctor dejó claro de que no solo habrán dos gallos en la próxima contienda electoral. Pausa y volvemos en breve con más de Noticias ITV y mucho más.
Servir, la pasión que nos mueve. En el Aeropuerto Internacional del Cibao, somos testigo de la emoción que transporta cada viaje, repletos de sueños y esperanzas. En cada operación velamos por tu seguridad y la de los tuyos, en una región que crece y late al ritmo del país. Aeropuerto Internacional del Cibao. Siempre preparados para conectar el Cibao con el mundo, cada vez más cerca de ti. ¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. CTV está en ti. Seguimos adelante, porque la mejor manera de protegernos es el diagnóstico seguro. Con nuestras pruebas rápidas, antígenos y PCR, el Hospital Metropolitano de Santiago está a la vanguardia con la mejor tecnología de detección. En esta nueva realidad, en el HOMS agilizamos la entrega de resultados para que nuestra sociedad no se detenga. Nuestro equipo profesional trabaja de manera integral y eficiente hoy que necesitamos comprobar nuestro estado de salud de manera constante. Recuerda que estamos a solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional del Cibao. Para más información, síguenos en las redes sociales como Hospital HOMS o solicita tus pruebas al 809-258-8053. HOMS, Hospital Seguro para Todos. ...50 años del Banco BH de León. 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país, que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos. 50 años de tarea constante para apoyar las oportunidades de progreso y los sueños de nuestros clientes. 50 años de valores que se reafirman una y otra vez. 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos: impulsar el progreso humano, haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco BH de León. En Wind Telecom estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país para brindarles acceso vía streaming con contenido educativo de calidad sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma WinTVO. Estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTVO totalmente gratis en la tienda virtual de tu dispositivo favorito y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y Wind Telecom. Señores, y ya en la parte final de Noticias CTV y mucho más, ¿no? Por hoy, de manera rápida para despedir ahí con informaciones que tenemos para todos ustedes. El
director del PECA, Wilson Camacho, estuvo dando declaraciones acerca de ayer sobre varios casos y en especial el caso de la Operación 13, donde uno de los imputados ha sido declarado en rebeldía. Vamos a escuchar brevemente ahí, señor director. Nosotros hoy vinimos listos para conocer esta audiencia y el próximo 17 de junio, que es la fecha que ha fijado el tribunal para continuar con este caso, vendremos una vez más listos a presentar nuestra acusación contra estos estafadores de sueños. Ahí están, señores, Wilson Camacho, quien dijo además que la acusación se seguirá trabajando y que este caso tiene como imputado principal, recordándoles a todos ustedes, al exdirector de la Lotería Nacional, Luis Maisichel Dicen, quien se encuentra apresado bajo cumpliendo medida de coerción en Najayo. La audiencia fue enviada a la audiencia preliminar sobre el caso de la Operación 13 por el juez Amauris Martínez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. En otra información que dio a conocer a través de su cuenta de Twitter, Mario Sosa, el regidor que hizo la denuncia sobre las irregularidades que pretendían llevarse a cabo en la alcaldía del Distrito Nacional, anunció su salida del Partido Revolucionario Moderno. Escuchemos. He tomado la decisión de separarme del bloque del PRM en el Consejo de Regidores. Durante esos 2 años he visto de primera mano el funcionamiento interno de este partido y lo que he visto es la misma vieja política de siempre. Como joven, quiero seguir aportando a la construcción de un mejor país y me ha quedado claro que debo tomar otros caminos para seguir aportando para esas transformaciones que tanto anhelamos. Sin embargo, no puedo dejar de reconocer el liderazgo del gobierno del presidente Luis Abinader con el manejo de la pandemia, el nombramiento trascendental de una procuradora general independiente y la intención de brindarle protección laboral a las trabajadoras del hogar. Eso sí, salgo muy optimista. El potencial de transformar nuestra realidad desde el ámbito político es enorme. Anímense a participar en las próximas elecciones. El país nos necesita. Ahí están, señores, Mario Sosa anunciando su salida del Partido Revolucionario Moderno bajo el argumento de que en el mismo se están llevando a cabo y desarrollando las políticas tradicionales que han matizado esa institución política, según él, desde sus raíces, que son el viejo partido, como así le llaman, el Partido Revolucionario Dominicano. Señores, de esta manera llegamos al final por hoy de Noticias 7B y mucho más, esperanzado de que hayamos cumplido con sus expectativas de mantenerlos al tanto de todos y cada uno de los acontecimientos que han venido sucediendo en nuestro país y en gran parte del mundo. En nombre de este gran equipo, Martín Severino se despide haciéndole la recomendación de que continúen disfrutando de todo el contenido de CTV, ¿no? Y que este próximo lunes lo reencontremos nueva vez a partir de las 7 de la mañana por Noticias CTV y mucho más. Buen fin de semana.